superviviente? Son peligrosos. Hay dos supervivientes, pero no. No son más que un par de científicos locos suicidas. Tienen más peligro para sí mismos que para los demás. ¿Científicos, dices? A la madre le gustaría que les echaras un ojo, por lo que pueda pasar. Chicos, he encontrado el transmisor de Volcan. ¿Ves, Tolga? Te dije que lo encontraría. Paga la apuesta. Espera, Kane, ¿Volcan está bien? No sabría deciros. ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Has perdido, Fatty! No sé si está muerto, chicos. Solo he encontrado su mochila, pero de él no hay ni rastro. ¿Alguna idea? Somos genios, claro que tenemos ideas. Estamos preparados. Que no nos fiáramos de él, pero lleva otro transmisor en uno de los zapatos. Pon el segundo canal en el dispositivo de rastreo y continúa con la investigación. Thank you.
¿Pero qué coño? Tú no eres Volcan. ¿Acaso debía serlo? ¿De dónde has sacado esas botas? Oye, que él ya no las necesitaba. ¡Aparta! ¿Lo has matado? ¿Dónde está? Se transformó. Maté a un monstruo, no a un humano. Mierda, ¿dónde? Le metí un tiro en la cabeza. ¿Que dónde está el cuerpo? No muy lejos de aquí. Oye, si tanto te importan las botas, te las puedo pagar sin problema. Olvídalo. Chicos, he encontrado a Volcan. Fatin, Tolga, ¿estáis ahí? ¿Dónde os habéis metido, joder? ¡Socorro! ¡Estamos rodeados! Tú grita más, Fatin. A ver si descubren dónde estamos. ¡El tren! ¡En el puente! ¡Dejadnos! Diles que tenemos lanzafotones portátiles. ¿Lanzafotones? ¡Pero si no son más que linternas, Tolga! Como si ellos supieran lo que es un fotón. ¡Cabrones! ¡Tolga, cúbreme! ¿Con qué? ¿Con un palo? ¡Aléjate de la puerta! Dejad que despeje la zona. ¡A por ellos, Crane! El hombre adecuado en el lugar adecuado. En su entorno natural. ¡Crane! ¿Por qué tardas tanto? Eso, ¿lo de matar no era tu especialidad? No los distraigamos, no vaya a dispararse en un pie. Sí, mejor. Céntrate, Crane. ¡A ganar! Servirá de inspiración. ¡Dale caña, Tolga! No!
el blanco. Despejado, podéis salir. Estamos en uno de los vagones, no dispares. Llama tres veces y te dejaremos entrar. ¡Tolga! ¡No ha llamado bien! ¡Largo! Soy yo, Crane. Déjalo entrar, Fatin. Es él. Tenía razón. No sabe ni contar hasta tres. ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Un proyecto secreto. No hables del tema, Fatin. Ya sabes que la gente como él larga todo lo que oye. Pero puede que sea de ayuda más adelante. Pues se lo contaremos cuando ya sea de ayuda. A lo mejor deberíamos dejar que se quedara aquí. Que se junte con nosotros solo puede hacer que se vuelva más listo. Me asombra vuestra generosidad, pero creo que me habíais hecho una promesa. Nos subestimas, Crane. Lo hemos hecho de forma remota hace un momento. Este dispositivo reacciona a cualquier cosa que lleve un chip. Y cuando algo lleva un chip... Suele ser porque tiene mucho valor. A excepción del perro del vecino. Vamos a darle, Tolga. Hay que ponerse ya manos a la obra. Crane, estaremos en contacto. Cuídate.